Este domingo 11 de agosto se celebra el Día del Niño en nuestro país y en dicho contexto la autoridad sanitaria está intensificando las fiscalizaciones a los locales que venden juguetes. En el caso de la región de Magallanes y con el objetivo de verificar que los productos cumplan con la normativa vigente, se inspeccionarán aproximadamente 58 locales. Buscando que cumplan, cierto, con dos normativas principalmente que tiene que ver con la ley de etiquetado de estos productos y también con que no contengan productos tóxicos como el tolueno, ¿ya? Lo que buscamos y que es importante también que las personas sepan y se fijen cuando vayan a comprar un producto es que en el etiquetado esté claramente escrito con letra, con tamaño adecuado, ¿cierto? En español, la edad de recomendación de uso del producto, el país de origen, ¿cierto? Y ciertas recomendaciones como si el producto contiene partes pequeñas, que hay riesgo de ahogo, si el producto tiene componentes inflamables, que no debe ser utilizado cerca de fuentes de calor o de fuego. Otro organismo que tiene injerencia en este tema es el CERNAC, a quien le compete resguardar los derechos de los consumidores, ya sea al realizar compras presenciales u online. Pero principalmente que adquieran productos en los locales establecidos, guarden la boleta. Ahora el comercio electrónico también tiene una especial atención porque tienen que fijarse también si son rodados, con los productos de seguridad para que no se caigan los niños, las niñas, ¿verdad? Y en estos momentos donde el comercio online está tomando tanta fuerza, principalmente en nuestra región, deben procurar una, que las empresas están obligadas a trasladar el precio claro y preciso. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen que decir cuánto es el cobro por el envío, cuánto se van a demorar en la entrega del producto, nosotros que estamos en una zona alejada. No solamente previo a esta fecha, sino que durante todo el año, en los establecimientos comerciales, la principal preocupación es que los artículos cuenten con el etiquetado correspondiente. Siempre llega todo tipo de juguete en todo ámbito, lo que es peluche, coche, toda variedad, todo lo que es plástico y a veces metal. El tema del etiquetado, eso todo lo realiza el equipo de bodega. La verdad, ellos realizan todo el trabajo porque tienen que ver edad, tienen que ver si llega con el etiquetado, porque como esto viene prácticamente es de Santiago, porque ellos igual son de Santiago, vienen para acá y hay bienes, hay cosas que vienen con etiquetas, juguetes, y otros que hay que sobreponer porque vienen en inglés o en chino. Y la verdad, el otro trabajo más es de ellos. Uno tiene que ir fiscalizando bien si están bien puestas o si está con la edad correcta y si va acorde al juguete. Hasta el momento, en el marco de estas fiscalizaciones, no se han iniciado sumarios sanitarios.